Hola a todos, ¿cómo están? Saludamos a nuestra audiencia. Bienvenidos a la 17ª Feria Institucional Sumérgete en el Conocimiento. Esta ya es nuestra segunda versión virtual. Mucho gusto, soy María Fernanda Aristizábal. Hago parte del fondo editorial ITM como correctora de estilo. Hoy los voy a acompañar hoy en nuestro evento. Este es un evento organizado por el fondo editorial ITM. Gracias al apoyo del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural del ITM, y con esta feria queremos y buscamos darle visibilidad a todas las publicaciones de nuestro fondo editorial y acercarlos a ustedes a la comunidad de estudiantes, de lectores, tanto de Medellín como del mundo. Otra novedad que tenemos en nuestra feria es que en estos días les vamos a estar compartiendo cositas muy interesantes sobre nuestro nuevo Centro de Recursos de Aprendizaje y la Investigación, CRAI-ITM. Van a tener muchos recursos disponibles para ustedes que les vamos a estar comentando. De hecho, esta semana hubo un evento muy chévere donde les comentamos acerca del CRAI, y si se lo perdieron, pueden buscar dentro de nuestras grabaciones de esa charla en vivo. También los vamos a invitar en esta feria a que tenemos unos súper descuentos en todos los libros impresos. Nos pueden contactar a través del WhatsApp 313-720-4216. Se los repito, 313-720-4216. O a nuestro correo mercadeoeditorialitm@itm.edu.com. Se los vuelvo a repetir porque sé que están muy ansiosos de comprarse todos los libros y aprovechar estos descuentos. Es mercadeoeditorialitm@itm.edu.com. Igual si tienen alguna duda, escríbanlo en los comentarios y se los vamos a estar respondiendo. También saludamos a nuestro rector, Juan Guillermo Pérez Rojas, y a nuestra directora editorial, Silvia Inés Jiménez Gómez, quien con su equipo de trabajo, que somos nosotros, hemos llevado a la realidad esta iniciativa. También queremos saludarlos a todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo, a nuestra amable audiencia. Y los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través del chat que tenemos activo en la transmisión. Antes de presentar a nuestros invitados, que van a ver que son muy chéveres, queremos compartirles un video muy cortico de nuestro equipo para que vean un poco del trabajo en el fondo editorial, y está encabezado por nuestra directora, Silvia Inés Jiménez Gómez. Soy Silvia Inés Jiménez Gómez, directora editorial del Fondo Editorial ITM. Me da muchísimo gusto saludarlos y presentarles a mi equipo de trabajo. Soy Viviana Díaz, asistente editorial del Fondo Editorial ITM. Me encargo de la coordinación del proceso de edición y publicación. Hola, soy Gustavo Tálvaro, editor de mesa del Fondo Editorial ITM. Mi trabajo consiste en hacer lectura, diagnóstico y seguimiento de los textos desde que recibimos el manuscrito que nos envían los autores hasta que lo convertimos en el libro que ponemos en sus manos. Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es María Fernanda Aristizábal y hago parte del equipo del Fondo Editorial como correctora de textos. Hola, soy Mauricio Raigosa Álvarez. Me desempeño como diseñador y diagramador del Fondo Editorial del ITM. Hola, mi nombre es Luis Fernando Cardona Ospina. Trabajo en el Fondo Editorial del ITM. Me desempeño como asistente editorial. Hola, soy Martín Rocha y hago parte del equipo de mercadeo del Fondo Editorial ITM. Nuestro objetivo, hacer difusión de nuestras publicaciones a través de diferentes canales como librerías, ferias y eventos nacionales e internacionales. Hola, soy Andrés Varela del equipo de mercadeo editorial y trabajo con pasión por la difusión y comercialización de nuestras publicaciones. Publicamos tus libros con la misma pasión con que los escribes. Bueno, ahí conocieron un poco de nuestro equipo del Fondo Editorial ITM, que muchas veces nosotros no sabemos quiénes son todas esas personas que hacen posible la publicación de los libros que tanto nos gusta leer. Y ahora sí, entramos en materia. Les presento a nuestros super invitados del día de hoy. Hoy nos acompaña Juan Pablo Agudelo Guerra,
Él es estudiante de filosofía, ya está graduado, pero él sigue estudiando toda su vida por ese amor tan incansable que le tiene a la filosofía. Él hace parte del equipo de trabajo del Museo de Ciencias Naturales de La Salle desde el 2019 como educador del área de estudios en educación, donde ha preparado diferentes documentos que son pertinentes a esa articulación tan importante de la educación, de la ciencia y el mundo tan interesante que son los museos. Hoy vamos a ahondar un poquito en ello. Juan Pablo se interesó en los problemas del contexto disciplinar de la teoría del arte, la historia del arte y la estética. Ha efectuado eventualmente conversatorios, conferencias, disertaciones direccionadas a los estudiantes de la Facultad de Artes y Humanidades de nuestro Instituto Tecnológico Metropolitano. Y actualmente desarrolla actividades de apropiación de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, destinadas al reconocimiento del museo como centro de ciencia. En ese ámbito se destaca por la escritura de numerosas reseñas bibliográficas destinadas a la difusión de las discusiones actuales sobre la ciencia y su apropiación en torno a la distopía, al transhumanismo, al capitalismo de la vigilancia y al cambio climático, entre otros. Sus líneas de investigación están relacionadas con la educación en museos y el arte. Nos va a contar un poco acerca de todo esto que suena muy interesante. También tenemos a nuestra compañera Laura Carolina Isaza. Ella es profesional del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial ITM, licenciada en Educación Preescolar, magíster en Psicopedagogía, embajadora internacional de la paz y van a ver que va a ser un encanto en esta presentación. Y Alexander Berrío Correa es profesional del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial ITM. Él es comunicador social periodista con estudios en comunicación estratégica y apropiación social de conocimiento. Bueno, agradecemos a nuestros super invitados por su participación y recuerden que pueden hacernos todas sus preguntas por el chat, que ellos van a estar muy atentos a resolver todas estas al final de la conversación. Ahora sí, hablamos con Laura, con Alexander. Bienvenidos. Gracias, María Fernanda. Súper agradable también como poder participar de esta apertura de la feria Sumérgete y a partir de ella también tener ese escenario de los laboratorios de ideas como parte de una estrategia para promover la cultura científica en nuestros estudiantes, en nuestra comunidad académica. También me encuentro con unos súper invitados aquí, como lo es nuestro profesor Juan Pablo Agudelo Guerra del Museo de Ciencias Naturales, como lo decía María Fernanda, y pues con él nos permitiremos conocer toda esta realidad de los museos como tiempo transformados en espacio. Y les quiero contar también, a partir de esta estrategia de las charlas interactivas, que los laboratorios de ideas, como estrategia de promoción de la cultura científica, funcionan hace 11 años en nuestro departamento de biblioteca. Y por lo tanto, es un privilegio continuar a generar estos espacios que nos permiten generar un pensamiento científico. Y bueno, también darle la palabra a mi compañero Alexander Berrío, que con él y con la profesora Lida Juliana Gardner llevamos adelante estos espacios de los laboratorios de ideas. Adelante, Alexander. Claro, Laura, muchísimas gracias. Gracias a María Fernanda y al profe Juan Pablo Agudelo, pues, por aceptar esta invitación. Muy honrado en hacer parte de la Feria Sumérgete en el conocimiento. Y como decía Laura, es un espacio de los laboratorios que quisimos dar a conocer en esta feria e incentivar en nuestros estudiantes el pensamiento crítico y la cultura científica. Nosotros en los laboratorios de ideas, como dijo la compañera Laura, somos Laura Carolina, la profesora Leida y yo. Tenemos más o menos 800 estudiantes este semestre, los cuales comparten con nosotros la cultura ambiental, Movitesis, apreciación cinematográfica, Conexiones, Cultura del Mundo y Big Bang Lab, que es el laboratorio de ciencia. Y esta charla precisamente va en el marco del laboratorio de Conexiones, Culturas del Mundo. En el transcurso del semestre vamos a tener varias charlas para que no se las pierdan, van a estar invitados, cada laboratorio va a tener su charla, la próxima es la del laboratorio de la compañera Laura, después entramos con la de apreciación cinematográfica y la última será la de Colab. Entonces invitadísimos todos para que participemos de esta charla
Le recordamos que vamos a estar leyendo sus comentarios y sus preguntas para el profesor Juan Pablo. Y no, un placer, y esperamos que sea una muy buena charla. Gracias otra vez, María Fernanda, y al profesor Juan Pablo. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Excelente. Bueno, ahora sí, profe Juan, le damos la palabra para que inicie como este espacio de aprendizaje, también de sumergirnos en esta comprensión de la importancia de los museos como una herramienta que nos permite ir al conocimiento y viajar en el tiempo y transformarlo en espacio. Entonces, bueno, será también como, si le parece, como una charla en la que podamos, pues, como pasarle las preguntas, de pronto, si alguno de los participantes que está ahorita en el chat mismo quiere como tener como una intervención, este es justamente el propósito de las charlas interactivas, y es hacer de estos espacios virtuales la posibilidad de un diálogo de reciprocidad en el aprendizaje. Entonces, estamos muy abiertos también, pues, a apoyar esa charla que nos dará usted, profe. Estamos súper felices de poderlo escuchar. Bienvenidísimo. Laura, muchas gracias. María Fernanda, Alexander, sumamente agradecido con todos ustedes, pues, por siempre tener esa consideración tan particular con los profesionales del museo y querer invitarnos, pues, a participar de esta feria Sumérgete, que sé que es una de las actividades de promoción cultural que la doctora Silvia Jiménez, pues, ha tratado de mantener impulsando permanentemente y que considero, pues, que hace parte de las funciones sustanciales de una institución universitaria como lo es el ITM. Cuando fui convocado, pues, a esta charla, me pidieron el favor de que planteara unas reflexiones en torno a las expresiones, pues, de Orhan Pamuk en relación a esa visión que tiene de los museos, en la que considera que el tiempo es transformado en espacio. Y aparte de eso, se me propuso, digamos, como unas preguntitas que intentaban, pues, como poner sobre la mesa para que habláramos un poco al respecto. Y me llamó mucho la atención porque la primera pregunta que me aparecía dentro de la propuesta del desarrollo de este conversatorio era precisamente hablar acerca de la importancia de los museos en el mundo. Y ello, digamos, que implica una reflexión, digamos, muy profunda, pues que obviamente no la voy a lograr aquí, voy a hacer un comentario acerca de la labor que estamos teniendo. Todos ustedes saben que hace muy poco tiempo tuvimos el nefasto episodio de la quema del museo en Brasil, el museo de Sao Paulo, y pues sabemos que ese museo, pues, era un museo que contenía una de las colecciones más valiosas en cuanto al patrimonio material e inmaterial, no solamente de nuestro país hermano Brasil, sino de una buena parte de los grupos y los asentamientos humanos, pues, presentes en Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, digamos que una de las primeras situaciones que me surgió como llamativa era precisamente exponer precisamente la situación actual de los museos, que a pesar de que somos unas entidades sumamente importantes por las particularidades de nuestras colecciones, también es cierto que hay una permanente tensión en ellas y una tensión con lo que sucede al interior de los museos. Todos sabemos que los museos conforman lo que podría denominarse el ágora contemporánea. Es el lugar donde no solamente, pues, estamos tratando de interpretar desde una visión plural esas lecturas de carácter hermenéutico en tener los objetos y los bienes patrimoniales, tanto desde la perspectiva material como desde la perspectiva de la inmaterialidad, la memoria y todos estos asuntos, pues, que son los de la competencia de los museos, sino que nos pone, digamos, como solventes ante el hecho de que los museos están también en una tensión de carácter social y político. Entonces, los museos en general somos el contexto donde no solamente se hacen unos trabajos hermenéuticos destinados a la comprensión, digamos, amplia de los objetos y su sentido
en el contexto del espacio, sino que también es el lugar donde las personas generalmente pueden expresar aquellas percepciones, sentimientos, visiones y formas particulares de ver su entorno. Entonces, digamos, como es un espacio público que se comporta como un ágora, también es el lugar donde salen a relucir las tensiones sociales que vivimos en nuestra cotidianidad. Entonces, para nadie es un misterio que el museo como tal, que ya tiene más de 100 años, un museo de historia natural, que le correspondió todo el proceso de cambio y transformación de la sociedad antioqueña, pasar de un asentamiento rural a convertirse en un asentamiento con una vida urbana muy movida, y tras ese proceso de emergencia, de tecnificación y modernización y pensamiento moderno, pues también hay un cambio y transformación del desarrollo de las ciencias a nivel local. Entonces, este museo está en el epicentro de eso. Entonces, cuando me preguntan cuál es la importancia del museo, pues en el caso nuestro, es un museo que es básicamente importante en los procesos y cambios de la práctica educativa, en la enseñanza de las ciencias humanas y las ciencias exactas durante todo el siglo XX. ¿A razón de qué? A razón de que las personas que fundaron este museo es, obviamente, es la comunidad religiosa de los hermanos de La Salle, de las escuelas cristianas, que todos sabemos pues que empiezan a sentarse en Latinoamérica a partir de 1904 como resultado de un coletazo de los procesos que tuvo la Revolución Francesa y que va de una ley sobre la laicización del Estado francés que empodera la función de tiraba a las órdenes religiosas de esa práctica. Lo particular es que todos sabemos que la Constitución de 1886 en Colombia plantea, por otro lado, que nuestro proyecto educativo es un proyecto educativo confesional, y pues el exilio de las órdenes religiosas que venían de Europa, desplazándose hacia otros lugares por la tensión social que tenían, pues decantó precisamente en que ellos tuvieran una participación sumamente importante en ese proceso, en ese desarrollo histórico. El asunto con los hermanos de las escuelas cristianas es que ellos, dentro de todas las actividades que tienen que ver en el cumplimiento de unos ordenamientos que tienen que ver con la comunidad religiosa, también estaba la labor de la educación a las comunidades económicamente menos favorecidas. Entonces, es muy particular porque es una orden religiosa que tiene una cultura laica muy fuerte y muy arraigada en el contexto, digamos, de la práctica educativa y de la relación que ellos tenían con la historia natural. Resulta pues sumamente importante mencionar que los fundadores de los museos lasallistas en Bogotá y en Medellín son hermanos de la escuela pues cristiana de los lasallistas. El hermano Pilar María, que fue el director en Bogotá, y el hermano Nicéforo María, que fue en el año 1913, se encargó de la dirección del plantel en cuanto al museo, porque todos sabemos que lo que sucedió aquí en Medellín fue que se fundó un colegio. Tras la fundación del colegio viene pues el museo como una respuesta de carácter social a las demandas de mejora de la educación de comienzos del siglo XX. Estamos hablando de 1903. En ese contexto, resulta interesante una ordenanza, la ordenanza número 25 de 1911, que fue una ordenanza que circuló a través de la Gaceta de Antioquia, haciéndonos explícito cuál era el sentido de la educación que debían tener instituciones educativas como el naciente Colegio San José de La Salle, y por ende, pues, ya se habían identificado unas formas particulares de la enseñanza, de la educación, que tenían que ver, por ejemplo, con la descentralización del aula como el lugar de aprendizaje. Todos sabemos que los hermanos lasallistas son famosos por sus salidas de campo, visitas a otros lugares, a otros contextos para reconocimiento de fauna, flora y demás. Entonces, cuando tengo en las manos una pregunta como ¿cuál es la importancia de un centro museal como lo es este centro de ciencias, actualmente somos centro de ciencias, pues su importancia está en precisamente en que es un espacio que alberga la memoria del desarrollo
de la historia educativa de nuestra región y de nuestra ciudad. Y por otro lado, es el contexto donde se dan los cambios y transformaciones epistemológicos de disciplinas tan apasionantes como lo es, pues, la historia natural, la filosofía, la historia, la antropología, la biología y todas las disciplinas, pues, que convergen para la interpretación de nuestras colecciones y de los bienes patrimoniales que albergamos. Excelente, profe. Yo creo que este primer contexto como de la importancia y la pertinencia también histórica para el pueblo antioqueño y aquí pues para el área metropolitana creo que ha sido bastante importante. Incluso mencionar también pues como todo ese relato como de la relación con la Revolución Francesa, también como con el lugar en el que se tenía el conocimiento un poco más orientado hacia o moderado, no sé, pues intervenido por la religiosidad. Y me parece interesantísimo cómo a partir de esa, sí, como ese recuento histórico, nos vamos situando nosotros en ese lugar también de conocimiento, de enriquecernos también con este planteamiento que sugiere el Museo de Ciencias Naturales desde la antropología, desde la biología. Y me parece un escenario bastante interesante, profe, porque de pronto tumba un paradigma que siempre está muy reiterativo como en las ciencias, de dividir las ciencias exactas y las ciencias humanas, y en cambio tejer o articular esta comprensión del conocimiento histórico, bueno, y también científico del devenir de la historia humana en la Tierra, pues, y también de todos los fenómenos que han ocurrido, para poder acercarnos de manera mucho más integral. Pues a mí se me ocurre una primera pregunta, de pronto también llamando a mis estudiantes, a todos los compañeros que estamos aquí reunidos, a que generen también esa curiosidad por saber cómo es que un museo tiene tanta relevancia y puede contarnos también y ayudarnos en este camino de la transformación cultural para la ciencia. Y se me ocurre, profe, que pues a la hora de construir pues como este proyecto del conocimiento, como tú lo decías, este ágora que ahorita nos convoca también a todos para pues establecer ese diálogo con el conocimiento histórico, ¿cierto? Esta frase tan bonita de Oram, ay, no lo sé pronunciar muy bien, pero este Nobel que nombra a los museos como tiempo transformados en espacio, Oram Pamuk. Oram Pamuk, gracias, gracias. Y definitivamente cómo ese entramado exige también toda una construcción interdisciplinar, ¿cierto? Entonces, qué pues interesante que a partir de ese recuento histórico que nos ha hecho, profe, nos cuente también cómo ha sido la construcción en el presente de ese tejido interdisciplinar del Museo de Ciencias Naturales. Con qué disciplinas se ponen en juego para tejer como ese conocimiento y establecer ahora pues como esa exposición de diferentes áreas de lo que quieren comunicarle a la ciudad. Laura, mira, hay una de las situaciones que es como la más compleja que tenemos los museos, y es que los museos, cuando estamos abocados a generar, no solamente a transformar el tiempo en espacio, sino a producir tiempo y espacio, porque es que nosotros no solamente hacemos transformación del tiempo, producimos espacio, o sea que eso es lo otro. Las dimensiones tiempo y espacio en la consideración del museo son dos ámbitos que al estar correlacionados nos obliga a nosotros a pensar precisamente en el tiempo como un factor determinante para el desarrollo de unas condiciones sociales, obviamente de interacción y de posibles apropiaciones del saber que tenemos aquí en el contexto del museo. Y la producción del espacio tiene que ver precisamente con la construcción de esas narrativas que tienen pues precisamente cabida en el contexto del museo, porque como bien saben, el museo se compone precisamente de un ejercicio permanente de diseño espacial a razón de sus museografías y de su trabajo particular en el ámbito expositivo. Entonces,
En el caso de nosotros, el reto ha sido para el área de estudios en educación. Cuando María Fernanda ahorita hablaba de mi momento de llegada aquí a la institución, yo llego en el año 2009, 3 años después de que la Corporación Fraternidad de Medellín ha generado el comodato para la recepción del Colegio San José de Medellín como una sede para el desarrollo del Instituto Tecnológico Pascual Metropolitano. Y en medio de ese contexto surge la necesidad primero de hacer un trabajo que para el museo durante 100 años había sido casi imposible. ¿Cuál era ese trabajo? Alcanzar la catalogación, indización, organización de su colección zoológica, sus taxidermias naturalizadas y su colección de ejemplares zoológicos tipos, paratipos, holotipos y similares, según los requerimientos del manejo de colecciones zoológicas que en ese momento estaba circulando a nivel global y que además involucraba unas estrategias de orden educativo para la creación precisamente de ese tiempo y ese espacio. Entonces, el proceso no ha sido sencillo, ha sido muy complejo. ¿Por qué? Porque al hablarles de un museo que tiene 100 años de existencia y de persistencia en la ciudad, hay que hablar acerca de cómo han sido esos procesos de apropiación de la enseñanza, las didácticas disciplinares asociadas a la enseñanza de la historia natural y por la biología de las humanas. La biología de muchos de los colegios que había en Medellín en su momento era un colegio que estaba intentando hacer uso de las ciencias humanas como un lugar especial de preparación para los estudiantes, de tal manera que alcanzaran unas competencias a nivel profesional a enfrentar el mundo laboral pues de comienzos del siglo XX. Pero esa actitud, esa forma de enseñar, esa forma de ver la educación es una práctica que se va a desarrollar de la mano de unas formas de la enseñanza que fueron novedosas para nuestro contexto. Entonces, nosotros pensamos una cuestión que nos llamaba la atención en el 2009 y era, oíste, ¿qué vamos a hacer con la cantidad de saberes de la educación que convergen en el desarrollo histórico del museo? Es que el museo tiene 100 años y durante esos 100 años ha tenido directores emblemáticos que a razón de su formación han visto una forma de enseñar. Entonces, no podemos ser desconocedores de eso. ¿Qué vamos a hacer? Estudiémonos esa historia, tratemos de revisar qué es lo que ha sucedido a través de las evidencias que tenemos con nuestro centro de documentación y tratemos de trazarnos una línea que nos permita precisamente generar una construcción social del espacio y el tiempo que permita identificar cuál es la identidad que puede tener ese museo, ¿cierto? Entonces, obviamente, en la ciudad cuenta con dos museos universitarios, el museo de nuestra hermana universidad, la Universidad de Antioquia, donde soy graduado, y obviamente el museo universitario que tiene nuestra institución universitaria ITE. Entonces, ¿cuál es la identidad de nuestro museo? Es una identidad de un museo comunitario, al servicio no solamente de las personas que pueden visitarnos espontáneamente por la provocación que puede generar el museo, sino que también es un museo destinado para la formación y la educación de los niños, los adolescentes y los jóvenes del Valle de la Urra. Estamos hablando de las instituciones educativas, públicas y privadas, a nivel de colegios y universidades. Nosotros atendemos todos esos públicos. Cuando generamos las condiciones idóneas para el espacio y el tiempo, estamos pensando precisamente en buscar formas para que se genere precisamente un aprendizaje de los saberes que son a veces tan complejos del museo de una manera sencilla y dinámica, donde el trabajo de nuestros educadores permita unas disertaciones que generen las situaciones de educación y de aprendizaje que sean las que faciliten la apropiación de la ciencia. Entonces, en ese sentido, pensamos que la mejor manera de hacerlo era construir un área de estudios en educación. ¿Cómo así que un área de estudios en educación? Es que generalmente las áreas de los museos se llaman área de educación, a secas. Mientras que nosotros desde acá estamos tratando de plantear un contexto de investigación de la educación en museos que reconoce las teorías del aprendizaje como el campo disciplinar donde se encuentra la teoría de la educación
pero que necesariamente reconoce el campo profesional como el lugar común para la defensa de la práctica educativa, los educadores que estamos acá. Entonces, a nosotros, el campo profesional es el que nos ha permitido, a través de la indagación histórica y a través de la ubicación del contexto histórico del museo, unas formas de enseñanza que sean ajustables a nuestro contexto, sin perder de vista lo que ha sucedido 100 años atrás. Listo. Entonces, cuando me preguntan eso, es que yo pienso precisamente en que la transformación del tiempo y el espacio está asociada a la forma como yo puedo alcanzar una práctica educativa que sea ajustable a mi contexto y que responda a los criterios no solamente pues de calidad de la educación, al trabajo profesional que debemos cumplir nosotros acá en el contexto de nuestra institución, sino que también esté de por medio un tipo de educación que le permite a la gente apropiarse del conocimiento de las ciencias y las humanidades. Profe Juan Pablo, yo quiero hacerte una pregunta ya que mencionas a los estudiantes de los colegios y que van, que ustedes están creando como esa forma de darles a ellos esa educación. Yo quiero preguntarte es cómo fomentar precisamente en esos estudiantes de colegio, sea primaria, sea bachillerato, digámoslo así, el amor por los museos. O sea, hemos visto que hay muchos museos en la ciudad de Medellín que son más visitados por los extranjeros que por los mismos habitantes de la ciudad. Entonces, ¿cómo fomentar eso en los estudiantes de colegio y de universidad, ya que estamos en un museo universitario? ¿Cómo fomentar ese amor por los museos? O por lo menos ir a visitarlos, ir a conocerlos, y que no tengamos que ir a otra ciudad o a otro país para visitar un museo cuando acá tenemos muchos museos. Alexander, me hablas de las situaciones de la práctica educativa más complejas que tenemos en el museo. Mira, cuando nosotros llegamos en el 2009, o sea, ya estamos hablando de en el 2021, yo llegué en el 2009 y habían un tipo de estudiantes. En el 2015 enfrenté otro tipo de estudiantes. Y en el 2019 enfrenté, en el 2018 enfrenté. Me preguntan muchas cosas. Me disculpan decir si de pronto pues genera una mala noción, pero nuestro modelo educativo mantiene una particular devoción conductivista. Pues yo no es que esté en contra del conductivismo, ni mucho menos, porque creo que las perspectivas conductivistas del aprendizaje tienen cosas muy interesantes, pero hablando de nuestro contexto particular, de las particularidades de modernización de la educación en nuestra ciudad, las particularidades sociales que tenemos, consideraría que el conductivismo como tal tiene que replantearse en tanto cierto tipo de situaciones que se acontecen en el ámbito de la práctica educativa. Es decir, hay que cambiar ese el paradigma, salir del aula de clase. O sea, sabemos que los chicos están confinados a un tipo de educación que expresamente explicita que el lugar de clase es el salón y que el salón está condicionado de una manera para un comportamiento específico y particular. Entonces, la pregunta que tú me haces es muy seria, porque generalmente cuando llegan los niños acá en una salida de campo, que es la situación de educación donde ellos me llegan acá, me pasa una cosa muy tensa, y es que vienen bravos. Ay, me sacaron un museo, qué pereza. El estudiante promedio, qué pereza. Si es universitario, más pereza tiene, porque está pensando en el parcial de cálculo. Qué pereza. Ahora yo, eso allá. Cuando usted le pregunta a los chicos qué piensan sobre el museo, ellos asumen que el museo es una bodega de cosas anticuadas. Entonces, el reto es para el educador, porque resulta que la experiencia de los visitantes en los museos se da es con los objetos en cuanto a experiencia ontológico-relacional y con los educadores desde el asunto dialógico. Si yo soy un mal educador, es decir, si yo recurro a cierto tipo de estrategias en la práctica educativa a nivel de las situaciones dialógicas que van a acontecer en el museo, vuelvo y caigo en esa situación de enseñanza decimonónica por allá del siglo XIX, que es esa enseñanza pues así echando pues como mucha cantaleta. Entonces, para estimular a los estudiantes en vista de esa situación, a nosotros se nos ha ocurrido que
el constructivismo social que produjo Leib Vygotsky puede ser una de las estrategias de aprendizaje funcionales en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque cuando yo detecto que mis visitantes llegan con aburrición al museo, yo tengo que permitirles que vengan, pues por considerar que el museo es aburrido, pero que no lo sienta como una cosa de que lo estoy regañando para que diga y se ponga a reflexión. No, pues que al museo no solamente venimos a estudiar, al museo venimos a aprender. Por eso, digamos que los educadores de los museos actualmente se mueven por una cantidad de corrientes educativas que intentan ser, como lo dice la profesora María Caso, disruptivas. Es decir, unos tipos de educación que rompan con los esquemas habituales de enseñanza y situaciones de aprendizaje. O sea, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros, pues, obviamente, ustedes ya saben que mi formación es en filosofía. Yo escogí la disertación como un escenario de enseñanza y aprendizaje que genera situaciones dialógicas donde tanto el visitante como yo estoy aprendiendo, ¿cierto? Entonces, al hablar del constructivismo social, hablamos de que al estudiante, yo primero entro en consideración de ciertas situaciones particulares de su cotidianidad que pueden ser determinantes para la experiencia en el museo. Hey, chicos, ¿cómo están? ¿Están aburridos? ¿No quieren estar? ¿Qué pasa? ¿Vienen enojados con su profesor? Entonces, a veces le dicen a uno, sí, es que el profesor nos tiene aquí haciendo fila, en fin. Pasan una cantidad de situaciones particulares ahí. Entonces, la situación del educador del museo es una situación muy particular porque tiene que romper con las situaciones de aprendizaje conductivista de las que vienen los chicos del colegio, ¿cierto? Pero entonces tengo que tratar de generar un tipo de situación dialógica donde los estudiantes pues no me reconozcan a mí como una autoridad que es la única que tiene el conocimiento, pero sí soy la persona que puede estimular las situaciones pues de pues cuestionamiento, de preguntas para la resolución pues como de las inquietudes que se plantean en el contexto de las visitas al museo. Profe, por aquí en el chat continúan los estudiantes a estar como muy activos en este seguirle el hilo, además porque lo cuenta de manera muy, muy amena, y le agradecemos también como por ese amplio relato que nos permite sumergirnos en esa cotidianidad de un museo y entender de manera más crítica, como lo mencionaba usted en otras palabras, qué significa esa intervención, este impacto que genera el museo. Y bueno, yo leo así como a vuelo de pájaro, como varias, incluso sabiendo que algunas cosas ya las has respondido, pero también si te parece que podrías reiterar en algunas cosas, sobre todo para dar respuesta pues a las preguntas. Por ejemplo, Valentina García dice, ¿cuál crees que es el museo menos desarrollado en Colombia? Y después dice Luisa Rúa, a pesar de ser centros que datan la historia y educan, ¿cómo podría explicarse el desligamiento de la sociedad de la antioqueña de sus museos y por ende del conocimiento sobre su historia? Que creo que lo has mencionado en otro momento. Bueno, ¿te parece que leamos otra o dejamos ahí? Porque hay como varias variables. No, tranquila, yo trato de contestarlas de forma rápida y tratando pues como de vale. Asistirlos a todos en lo que más pueda. Mira, bueno, la situación de los museos generalmente en el país, respondiendo a la primera pregunta, es un poco crítica a nivel económico. Yo no podría decir que hay museos mejor desarrollados o menos desarrollados, o buenos o malos. Yo lo que creo es que hay museos según sus directores. La perspectiva de los directores es la perspectiva que define el sentido de los museos. Y eso es una cosa que, a grosso modo, es identificable esas, entonces yo pienso que lo que hay es unas formas, digamos, de desarrollo de los museos que han sido algunas propuestas un poco más exitosas que otras, pero al final de cuentas todos quisieran lo mismo, quisiéramos poder estar en unos contextos, digamos, donde haya digamos una solvencia para el desarrollo de proyectos expositivos, solvencia económica, porque esa es la situación crítica casi todas las entidades culturales del país, a la falta a veces pues de recursos, ¿cierto? O la austeridad en los planes de gobierno que se plantean en las diferentes instituciones o entidades culturales. Entonces eso por un lado, yo no diría que son instituciones
mal desarrolladas o bien desarrolladas, sino que tienen el alcance que sus directores o sus unidades administrativas tienen acerca de lo que es. Y con respecto a la segunda pregunta, eso es un tema delicado, porque eso tiene que ver ya con las formas de las sociedades de consumo. Entonces, cuando me preguntan acerca de por qué hay una desvinculación frente al relacionamiento con los bienes de carácter patrimonial de la ciudad, me pones una pregunta que es bien compleja de analizar, porque tienen que ver muchos factores. Tiene que ver la educación, tiene que ver las formas de consumo cultural, tiene que ver la disposición del tiempo libre para el consumo de esos tipos de espacios culturales. Entonces, pues yo no me lanzaría a decir que hay un desvinculamiento de la sociedad antioqueña frente a los bienes patrimoniales o a los museos o a las instituciones culturales, sino que hay más bien unas dinámicas sociales que son las que debemos entrar a evaluar y mirar cómo transformamos para que podamos tener una sociedad que pueda hacer uso de estas construcciones sociales de tiempo y espacio. Profe, ahorita hablabas que los museos, fuera de que son objetos antiguos, cuentan historias, ¿cierto? O sea, no estamos diciendo que solo son objetos antiguos, esos objetos antiguos cuentan historias. Y la, digamos así, el papel de ustedes es, a partir de esos objetos, darle a conocer al estudiante o al visitante todo lo que pasó, por ejemplo, en el Museo del ITM hace 100 años, ¿sí o qué? ¿Por qué crees que en la sociedad colombiana la historia no es importante? O sea, ¿por qué los colombianos no vemos la historia como importante? O sea, siempre nos han dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero nosotros, por ejemplo, en los colegios, la clase de historia no es obligación. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿O solo pasa en Colombia, o pasa en Latinoamérica, o pasa en el mundo? Alexander, eso es un filón temático de las escuelas de ciencias humanas. Y entonces allí me tocaría irme. Yo estoy un poco de acuerdo con una posición que algunos historiadores colombianos importantes han planteado. En el caso, pues, de historiador Jorge Orlando Melo, que como bien todos sabemos, es uno de los coeditores de La Nueva Historia de Colombia, uno de los libros para el estudio de las ciencias humanas en la historia de nuestro país, que es importantísimo. El profesor Jorge Orlando Melo indica que Colombia ha tenido un trasegar o un desarrollo histórico en las condiciones sociales de dominación muy permanente. O sea, somos pues un país que viene de un proceso de conquista, ¿cierto? Una colonia y una independencia. Y esos fenómenos históricos son determinantes en los aspectos de orden social. Entonces, yo no pensaría que las personas sean desinteresadas por la historia. Pensaría más bien, como lo dije hace un ratico, que el asunto crítico son las formas de consumo y las formas de establecimiento de la sociedad, los valores sociales que tenemos y las formas como nos relacionamos con con nuestra identidad cultural y con la visión del pasado, ¿cierto? Entonces, pensaría, Alexander, que la situación, digamos, de orden crítico sobre actitudes, digamos, pues un poco, digamos, desobligantes frente al conocimiento de la historia, o con unas miradas ligeras, están de la mano de esos procesos. Pero yo pensaría más bien que la sociedad colombiana es una sociedad colombiana proclive o me hace interesada por esos temas. Si bien los niveles de educación pues nuestros han deteriorado pues mucho, digamos, la enseñanza de la historia desde el colegio hasta ahora, pues creería que de todas formas los profesores y las personas de las instituciones educativas han hecho un gran esfuerzo por tratar de soslayar esa evidente situación, creando condiciones para que las situaciones educativas pues como que estimulen la pregunta por el pasado, el relacionamiento con la propia identidad cultural, el conocimiento de la historia local y la identificación como de una cantidad de situaciones que pueden ser problemáticas desde el ámbito histórico.
y que se puedan leer desde una perspectiva, digamos, crítica y con la intención de que se estimule la pregunta en el otro, no tanto el aprendizaje mnemotécnico, pues aprender por una enseñanza que entrega solamente lo que se debe aprender y lo que no, ¿cierto? Más preguntas en el chat, compañeros, y creo que cada una más interesante que la otra, porque además desde se preguntan, profe, ¿cómo es que puedo participar del museo? ¿Dónde me inscribo? ¿Qué tengo que hacer? Porque finalmente también habla de una priorización de pronto de esos escenarios en los que el estudiante se siente convocado. Ya, pues hablemos un poco más al interior de nuestra construcción académica, en nuestra comunidad académica. Y entonces preguntan, bueno, ¿qué metodologías se utilizan para hacer más didáctico esos contenidos? Incluso voy a juntar varias preguntas como que tienen que ver con la misma perspectiva. Dicen, por ejemplo, bueno, una de nuestras 400 estudiantes de los laboratorios, de manera muy perseverante en su pregunta, ¿cómo ha sido? No, discúlpenme que se me movió un poquito el asunto acá. Ya, ¿cuál es el museo más impresionante que tenemos hoy en el mundo y en Colombia? Y a propósito de deslumbrarnos, que a veces nos parece como que ese escenario del artificio, de la ciencia, del arte, emprenden como una narrativa muy interesante para entrar en el conocimiento, para dialogar con el conocimiento. También otra pregunta, ¿qué metodología se implementó en el museo como un para que el museo dejara de ser un espacio contemplativo a un espacio más interactivo, para comenzar a ser más interactivo? Entonces, bueno, profe, creo que hay demasiadas preguntas, espero no... Claro, no te preocupes. Bueno, aclaro algo. Yo no soy un hombre que haya visitado el mundo. Soy como el filósofo alemán que ha estado aquí metido todo el tiempo y a través de los libros conoce mucha cosa. Entonces, por mi experiencia bibliográfica, por lo que he notado, por los intereses particulares que he tenido, en mi modesta opinión, uno de los museos que puede ser interesante es el Museo del Holocausto Judío, a razón de las dinámicas espaciales que tiene, las situaciones de orden interactivo y dialógico que plantea. Es un museo que arquitectónicamente es bastante particular, sobre todo porque está hecho en... La narrativa espacial de ese museo tiene un lugar de enunciación, y ese lugar de enunciación donde acontece el museo es de donde se saca parte del desarrollo museográfico de él. Entonces, por eso es uno de los que me llama la atención. A su vez, me llama mucho la atención, así museos internacionales, lo que está haciendo pues la sala Guggenheim y el Museo del Prado. Esos dos museos en este momento pienso que tienen unas propuestas expositivas y unas museografías, unas relaciones con los espacios tremendas. Y es indiscutible pues que como referentes a nivel local y nacional, pues me parece que el Museo del es un museo que tiene una propuesta museográfica llamativa, importante para los demás profesionales del museo a la hora de valorar esos desarrollos. Y pues el Museo Nacional de Colombia indiscutiblemente tiene un tipo de exposición permanente pues que es deslumbrante. Ya a nivel local me parece que la mayoría de los museos están en una permanente renovación, están esforzándose mucho por tratar de competir con los estándares que hay a nivel expositivo. Entonces pensaría que en el caso del Museo de Arte Moderno y la remodelación de la Sala de Antropología de la Universidad de Antioquia, proponen unos retos expositivos muy interesantes, unas dinámicas de exhibición muy atractivas, y pues están, digamos, como generando cambios y transformaciones trascendentales en el ámbito expositivo a nivel pues local. Bueno, y con la otra pregunta, me preguntabas, la segunda era las metodologías acerca de cambiar una visión de carácter contemplativo a una visión más interactiva, ¿cierto? Pues mira, cuando nosotros llegamos aquí a este museo,
el primer reto que encontramos era que todos los ejemplares estaban distribuidos por las salas porque el museo era el lugar donde se exhibía y se almacenaban los objetos. Para nosotros poder crear narrativas espaciales tuvimos que acondicionar un área de almacenamiento. Dentro de los, pues ya estoy, ya estamos, yo empecé aquí en el 2009, es el año 2021, estamos cumpliendo ya, el 3 de agosto del 2009, estamos cumpliendo 12 años de trabajo acá. Durante ese periodo de trabajo, lo que nosotros hemos tratado de implementar es un tipo de exposición, donde la museografía es pensada inicialmente desde el ámbito de la nueva museografía, que es un ámbito de investigación del ámbito de la museología que nos plantea un cambio de paradigma entre pues, el territorio como el lugar de interpretación, digamos, como de los objetos, las colecciones como un objeto de divulgación y la práctica educativa como el sentido de que hayan visitantes, ¿cierto? Y no solamente desde esa perspectiva, sino también ya de las corrientes un poco más cercanas a este tiempo, el fallecido profesor Jorge Denberg, cerca de la museología crítico. Entonces, cuando tú me preguntas esto, lo que nosotros hemos tratado de hacer es buscar que los desarrollos expositivos del museo tengan precisamente un acompañamiento de los educadores destinada a que la práctica educativa sea un tipo de comentario de un profesor, de un educador, que a manera de disertación genera las situaciones dialógicas para que se rompa, digamos, como esa situación como de carácter contemplativo que mencionan en la pregunta, que los museos son, inicialmente todo el mundo los museos llega con las manitos atrás, oh, no se puede tocar, qué miedo. Entonces eso ya ha cambiado, ¿cierto? Entonces, desde como esa perspectiva a nivel muy general, es que se ha generado como, los cambios y transformaciones a nivel expositivo del museo. Profe, bueno, sabemos que la pandemia pues, nos cambia todo, ¿cierto? Cambió como la modalidad de estudiar, cambió la modalidad de trabajar, pero también cambió la modalidad de visitar estos espacios de interés y de cultura. ¿Cómo fue el cambio del Museo de ITM en este tiempo de pandemia? Alexander, ve, yo tengo que decir una cosa que me parece importante aquí. El área de estudios en educación de la cual hago parte ha generado una propuesta importante pues, a nivel de servicios educativos en línea, los recorridos 360, las funciones de títeres, una cantidad de actividades. Pero a mi modo de ver, yo tengo dentro del equipo de trabajo, yo tengo una opinión muy favorable por lo que han hecho los chicos del observatorio. Y a mi modo de ver, el observatorio del ITM es uno de los que puede tener un modelo real de un tipo de aproximación de las ciencias en medio de virtualidad de una manera realmente pues como de análisis a manera de forma de práctica educativa. Y yo lo digo porque los profesionales que están en el observatorio son personas formadas en ciencias exactas y ellos han tenido que hacer todo un trabajo, una construcción acerca de cómo elaborar su relato y sus disertaciones sobre el contexto de las ciencias, que me ha parecido es sumamente complejo, y generar, digamos, unos lenguajes ajustados a nuestro contexto, como decimos pues así, como muy coloquialmente, hablar con papas y yucas, eso no es sencillo, eso es un proceso de intelección que cada profesional tiene que hacer para poder aterrizar su conocimiento disciplinar a un ámbito de educación que está destinado a la apropiación. La realidad es que aquí en Colombia los procesos de apropiación en ciencia, tecnología e innovación están todos por explorar y descubrirse, porque precisamente somos nosotros como centro de ciencias, somos una institución, digamos, jovencita, nuevecita, no, tenemos una experiencia más en el ámbito de ser un museo, hablar a manera de centros de ciencia, cuando los centros de ciencia a nivel del mundo pues ya tienen un recorrido. Entonces, cuando tú me preguntas acerca de cómo ha sido el proceso, digamos, de transferencia del conocimiento al ámbito público desde la perspectiva del museo, nos hemos tenido que acoger obviamente a las condiciones de las instituciones educativas actuales, que es la virtualidad, y en medio de la virtualidad hemos tenido que experimentar una cantidad de retos para poder hacer de la práctica educativa una cosa realmente pues
importante para la ciudad, importante para el museo e importante para la institución. Entonces, yo considero que de todos los procesos que tiene el museo, sin demeritar lo que hacemos desde el área de educación, pienso que está en el observatorio uno de los trabajos a nivel de divulgación y apropiación de la ciencia que yo vivo sumamente admirado. Y yo veo algunas, no puedo ver toda la oferta educativa del observatorio, pero yo me quedo fascinado de ver algunos trabajos de mis compañeros en cuanto a la forma en que ellos han expuesto. Yo también he intentado hacer algunos de los servicios educativos del museo en línea. La realidad es que mis videos y mis conferencias no han sido las más bien elaboradas, pues porque he tenido también unas situaciones particulares de manejo, pues con estar en línea que me han golpeado muy duro. Pero en términos generales, pienso que el mérito grande ahora de la actualidad lo han tenido los chicos del observatorio. En el área de educación también hay unos procesos que se están llevando a cabo muy importantes y muy interesantes, y también se ha hecho una, digamos, una socialización del trabajo de las ciencias con un trabajo muy riguroso, que también pues es valioso. Entonces consideraría que en general, pues, no solamente el museo, el observatorio, sino las diferentes dependencias de toda la institución han metido la ficha para que tengamos eso. Y en ese sentido creería que ha sido, digamos, como una cuestión de actitudes y ademanes de cada uno de los profesionales los que nos han permitido, pues, que estemos solventemente ante este tipo de situaciones. Profe, hoy usted nos ha hecho como un viaje narrativo por toda esta realidad de los museos, nos ha dejado con muchísimas expectativas, incluso con el interés de conocer muchísimo más de todos esos escenarios que se proponen virtualmente ahorita por esta realidad de pandemia, y la invitación es a que conozcamos también todos estos ejercicios tan interesantes, como lo decía el profesor Juan Pablo, del grupo de astronomía, pues como del observatorio, y a partir de las disertaciones astronómicas tan interesantes que se hacen. Yo soy también seguidora de todo ese contenido por nuestro laboratorio Big Bang, y obviamente también porque coincidimos en este propósito de la cultura científica. Como usted lo mencionaba, profe, la práctica educativa que nos permite transformar las formas de vivir juntos, de comprender este tejido cultural que nos hace pensar de manera crítica, como más conscientes sobre el conocimiento. Entonces, por eso ha sido una fortuna, un privilegio construir con usted este espacio también, que hace parte de la Feria Sumérgete, y pues evidentemente con este gran aporte que ha dado desde el conocimiento, les decimos a los estudiantes gracias también por la conexión, por la participación, sus preguntas, continuar a invitarlos también a estos espacios que son tan interesantes y que enriquecen ese proceso profesional que cada uno está haciendo. Ale, qué rico que también pudieras compartirnos algo de todo este ejercicio con los laboratorios. Claro que sí, Laura. No, agradecerle pues primero al Fondo Editorial por esta feria. Creo que es una feria muy importante que da cuenta de todo lo que venimos haciendo en el departamento, y tener estos aliados principales como el Museo del ITM creo que dan una mayor perspectiva a nuestros estudiantes de todo lo que uno en la universidad o en la academia tiene para aprender, ¿cierto? Nos, como decía el profe, no solo el salón de clases, sino que hay otros espacios donde el conocimiento se puede enriquecer. Agradecer pues a ti, Laura, y al profesor Juan Pablo, y también a María Fernanda, pues, por el espacio, y invitarlos para que nos sigan en esta feria, que hoy, este no es el último evento, tenemos dos días más, entonces muchísimas gracias por el espacio. Listo, chicos, mil gracias a los tres, a Juan Pablo, a Laura, a Alex. La verdad que lograron sumergirnos en el conocimiento de los museos. Fue una charla muy interesante. Todas las preguntas que hicieron durante la presentación refleja cómo nos entusiasma tanto de esos temas. Y si quieren seguir atentos a todos los temas tan interesantes como este que tenemos, como bien lo dijo Alex, todavía tenemos 2 días de feria. Recuerden que estamos en la feria con unos grandes descuentos en todas nuestras publicaciones. Nos pueden contactar a través del WhatsApp 313-720-4216, se lo repito, 313-740, perdón, 313
720-4216 y a nuestro correo mercadoeditorialitm@itm.edu.com. De nuevo, mercadoeditorialitm@itm.edu.com. Y los invitamos a seguir nuestras redes, esta que es Facebook, @itm.fondoeditorial, y en Instagram, editorialitm. Bueno, chicos, realmente le cumplimos a la charla. Lograron que en este breve tiempo de una hora lograron crear ese espacio tan interesante que es el de los museos y nos dejaron muy antojados. Entonces ya todos quedan invitados a seguir en nuestra feria, a estar muy pendientes del museo, de todas las ofertas que tienen para nosotros, de los laboratorios, y sigan conectados con toda nuestra programación. Ya ahorita a las 3 seguimos en el conversatorio también del Fondo Editorial, que se llama Publicamos tus libros con la misma pasión con que las escribes. También queremos invitarlos a diligenciar una breve encuesta que van a encontrar en alguna parte en los comentarios. Es una encuesta muy breve de satisfacción para que también nos retroalimenten y podamos hacerles unas charlas así tan amenas como esta que logramos. Esperamos que este diálogo haya sido muy sugerente, les hayan dejado más dudas que respuestas, pues porque para eso estamos, para que cada vez nos preguntemos más, nos cuestionemos más y nos acerquemos a este tipo de personas como Juan Pablo, como Laura, como Alex, que tienen tantos conocimientos y tantas apropiaciones y quieren tanto estos espacios para que nos resuelvan todas las dudas. Pues entonces, hasta pronto. Muchas gracias de nuevo a los tres y al Fondo Editorial ITM por darnos estos espacios que se aprovechan tan bien. Chao, que les vaya muy bien. Chao.